Aunque la amigdalectomía es una cirugía relativamente sencilla, se debe realizar por un médico especialista, que en este caso es el otorrinolaringólogo, y que se lleva a cabo en una clínica u hospital que reúna las condiciones de higiene y seguridad establecidas y cuente además con el instrumental médico apropiado, tanto para la cirugía como para atender una posible emergencia, como pudiera ser un sangrado posterior. Para conocer más respuestas de las autoridades, Noticias Telepetrol acompañó a los familiares de María Fernanda a la Defensoría del Pueblo, donde ellos intentaban poner una denuncia, luego al Servicio de Atención a la Comunidad de la Secretaría Local de Salud. Allí, las autoridades aseguraron que enviarán un auditor para conocer las causas reales del fallecimiento de la menor. Igual nosotros somos un ente de vigilancia y control, y luego, pues, de acuerdo a los hallazgos encontrados, se remitirá la información a un ente, al ente competente. Aseguraron que cualquier ciudadano que sienta que sus derechos han sido vulnerados pueden acercarse a la SAC para que su queja sea atendida. La Secretaría de Salud cuenta con el Servicio de Atención a la Comunidad, que es la oficina que se encarga de recibir todas las inconformidades, toda la recepción de quejas, reclamos que tengan los usuarios. La Secretaría recepciona la queja y en este caso pues le asignará un auditor que será el responsable de ir a averiguar qué ocurrió con el caso. Noticias Telepetróleo además conoció que ahora los familiares esperan los resultados de la necropsia hecha por medicina legal y la historia clínica, tanto de la IPS Cafaba como de la Unidad Clínica Magdalena, para así interponer la respectiva denuncia. Frente a este caso que hoy enluta a una familia barranqueña, nosotros decidimos llegar hasta acá, hasta la Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, Cafaba, a la IPS, para buscar la respuesta de las autoridades frente a este tema. Sin embargo, las personas que estaban en el sitio donde se atiende al personal aseguraron que la gerente se encontraba en una reunión. En horas de la tarde vamos a estar conociendo las versiones que ofrece hoy Cafaba frente a este caso de una presunta negligencia médica.